¿Qué onda, amigos de YouTube? Soy Slayer presente y sean bienvenidos a Halo 5 Guardians. Estamos en Firefight con Snoopy Food. Voy a dejar que se presente. Hey, ¿qué pasa, amigos de YouTube? Yo soy Snoopy Food y bueno, aquí estamos. Como soy muy pro, voy a poner misión victoria. Vamos a poner una misión victoria para ver qué tal nos va. Y pues aquí estamos en Firefight Warzone Beta y así. Déjenles platico, habíamos grabado la primer partida de Halo 5 Guardians en Firefight. Ahí la tengo, inclusive tal vez sí la voy a subir. Déjenle un comentario si quieren verla. Pero después grabamos la partida de Snoopy Food que está en su canal. Justamente el canal de Snoopy está aquí abajo en la descripción para que vayan y lo chequen. Esa partida está muy muy buena. ¿Por qué? ¿Por qué está buena? Porque en la primera partida que jugamos llegamos a la ronda, no me acuerdo si dos o tres entre esas, y ya se acabó. Entonces realmente como que no vimos tal cual qué es Firefight de Halo 5 Guardians. Y en la partida de Snoopy la verdad es que teníamos un buen equipo, hicimos buena táctica y demás. Llegamos a la ronda 5, que son 5 rondas en total aquí en Firefight, y lo pasamos completamente muy muy pro. Entonces el objetivo de este video y yo es que estamos en vivo y vamos a intentar lograr lo mismo que ya hicimos en el pasado, pero yo creo que dependimos mucho del equipo. Somos 8 en total, 8 jugadores, y por lo tanto Firefight se pone muy muy loco. Vamos a irles explicando en qué varía. No es como un tal Firefight como en Halo Reach ODST, no es igualito, es una combinación parecida entre Halo Reach ODST y Halo 5 en Warzone. Pues la verdad es que está muy muy bueno, y eso para que yo lo diga es porque la verdad está bueno. Yo siempre ando llorando que ¡ay, Snoopy! Halo 5 es una basura y no sé qué. A ver, ¿Tú qué dices, Snoopy? ¿Qué te pareció así en lo que vamos empezando? ¿Vales explicando cómo es, más o menos los puntos y todo? Bueno, está, sí es parecido a Halo 3 o ODST, pero pues no tiene como que lo mismo, ¿sacan? O sea, es parecido, pero no es igual. Parecido, pero no igual, exactamente, bueno, tiene su variante. Sí, tiene su variante, sí tiene... Ahora sí que... Pues este toquecillo de Halo 5 sí está bueno. Estuvo buena la actualización que le hicieron. Aquí como vemos, bueno, empezamos 4 de un lado, 4 de otro, y todos son equipos, a diferencia de Halo 3 o ODST que eran 4 únicamente. Ajá. Y primera aquí, diferencia pues, importante. Sí, primera diferencia, ya son 8, pero dirán, ¿la dificultad es la misma? No es la misma. No, no sí. Es la misma. Sí aumentó, aunque están como que más o menos en qué heroico, más o menos, a diferencia de ODST que tú elegías qué dificultad estaban los enemigos. Pero sí está bueno, sí está pro que lo hayan hecho así, porque sí varía pues bastante, sí varía un buen, varía demasiado. ¿Por qué? Porque pues te van saliendo enemigos, te van dando misiones, llamémoslo así, que tienes que matar a tantos. Por ejemplo, nosotros tenemos que eliminar a los Elite Primes que están ahí arriba, y en algún momento de que los eliminas, ya pasas a la siguiente ronda. Vas pasando de ronda, sí, y te va, pues ahora sí que poniendo más loco. Ahorita es dependiendo intenso de cómo nos vaya tocando, es ojalá y sí la pasemos. Sí, lleguemos. Imagínate, de repente se alocan. Se les aloca la horchata y se ponen... ¡Ve! Seguramente ahorita van a ver como un poco de lo que hablamos. La dificultad, ¿qué nos referimos con que esté en heroico? Un poco en cuestión de cómo te disparan, qué tanto te bajan la vida. Pero yo lo siento... cómo se mueven exactamente. Pero yo lo siento un poco como el legendario en cuestión de qué tanto resisten los enemigos. Los enemigos la verdad es que sí están muy muy poderosos. O sea, no son enemigos fáciles. Realmente sí les tienes que estar disparando, tener más o menos buena puntería, tener, como les digo, equipos. Si de momento están en equipo y todo el mundo les está disparando, pues se hace un poco fácil, como justamente ahorita que está esta oleada, estamos en equipo y mira, nos estamos cuidando a todos estos reclutas. Pero si de momento te quedas solo, si a lo mejor están un poco dispersos, no saben ni qué carajos ni qué hacer, obviamente también es como que el primer día de la beta y todo, entonces como que mucha gente está un poco de qué se trata esto. Pues te rapean muy muy fácil, te hacen un montón y listo, no hay como que vamos a asesinarlo. Yo casi nunca asesino aquí en Halo 5. No hay como que tú solito te puedas aventar todo, realmente si necesitas equipo. Entonces también una recomendación pues es jugarlo con los equipos, con compas. Entonces justamente por eso, probablemente el día de hoy vamos a estar haciendo transmisión, y en estos días también, durante la beta, creo que dura 4 días, una cosa así, vamos a estar transmitiendo en Twitch TV y en YouTube, en los dos lados, así que síganos por ahí, muchachos, porque probablemente, miren, ya tenemos ronda completada, probablemente vamos a transmitir el día de hoy ahí, yo creo que en YouTube o en Twitch, depende sí, qué tanto esté, así que
chequen también el video, como les decimos, de Snoopy Food. Y vamos a ver, ahorita ya estamos en la ronda 2. La primera ronda, el objetivo de la primera ronda fue eliminar esos elites novatos, tal cual. Y cada objetivo de cada ronda sale arriba del puntaje, ahí donde dice 2750. Y en mi caso, ahí arribita es en donde salen. Ahorita van a salir, como ya nos lo sabemos, según yo. Ah, vienen los Prometeos. Sí. Los Prometeos, ahora el caballero Prometeo. ¿Qué tan difícil está Snoopy? No, sí, está muy loco. Está, y por cierto, sale el Guardian Eterno. Guardian Eterno es el último, es en la última ronda. Que ahorita lo vamos a ver. Si están viendo este video, es porque ahorita lo vamos a ver. Vamos a ver qué tal. ¡Hala! No jodas. Ahora, chequen. Elimina al Soldier Guard. O sea, tenemos que matar a esos reclutas en esta ronda. Otra cosa, por ejemplo, los Crawlers. No, esperen que dejen de aparecer. No dejan de aparecer, sí. Sino, o sea, hagan los objetivos tal cual, que en este caso es, por ejemplo, matar al Soldier Guard de hasta allá, o matar tantos enemigos y así, pero no dejan de aparecer, sobre todo en la última... ¿Ya me viste? En la última ronda, que es donde estás, como que si ya te vi. Ay, me morí. Estás allá, bien, estás campeando, Snoopy. Chequen, aquí, o sea, esta ronda, si nos hubiéramos pasado matando a los enemigos tal cual, pues nos hubiéramos llevado 1000 años. Tienen que hacer los objetivos, es como que la manera rápida, la manera fácil de pasar Firefight. Y también en general te dan bastantes puntos de experiencia y también bastantes puntos de packs para abrir los packs locos. Saca los packs, Slayer. Pero sí, ¿cuántos te dieron a ti, Snoopy, en la primera partida? Me dieron 6000 de experiencia y 2000. Ahí viene esta ronda es la más difícil. A nuestro gusto. ¡Oh, ese loco! ¿Cómo se teletransportó ahí? Esta ronda tenemos que defender aquí. Si mínimo hay uno adentro, el escudito, pues no se mueve. Si de momento ya no hay nadie dentro de la zona, te empiezan a rapear, pero intenso. Esta ronda es la más difícil a mi parecer. Y un poco también la última, obviamente. La última un poco más por el tiempo, de que te empieza a comer el tiempo, de que no tienes mucho para matar a ese recluta del guardia eterno. Pero esta yo creo que es la más complicada, ¿no, Snoopy? Sí. Y tenemos que matar a 100. O sea, tenemos que matar a 100 defendiendo. Y defender. Ajá. Y aparte los caballeros. Los caballeros. Vean, o sea, ese recluta. Vean ese caballero. Le eché la granada de los Prometeos. Se quedó ahí y no le hizo nada. O sea, realmente sigue vivo como si nada. Ahí está, murió. Sigue vivo como si no pasara nada. Estamos bastante jugando bien. Ahora sí, como que el equipo está agarrando la onda, que tenemos que defender y todo, porque eso pasa mucho. De momento el equipo no sabe muy bien qué hacer. O sea, todo esto que les estamos explicando, pues no nadie te lo dice, ¿no? Entonces, al inicio es un poco complicado. En esta ronda seguramente es en donde la mayoría va a perder. Pero yo creo que ahorita sí lo vamos a pasar. Vamos bastante bien. Digo, no hay que confiarnos tal cual, pero... Venga, reclutas, venga. Estamos también un poco campeando. Esta arma es muy poderosa, la que tengo en este momento es muy, muy poderosa. Chequen lo que me está costando de trabajo. Realmente, vean ese recluta cuánto dura. O sea, no está fácil para los que se preguntan. ¡Ay, Slay, está bien fácil! No está nada fácil. Y aparte, bueno, ya vamos a llegar a la mitad. ¡No! Venga. Si matas a los 100, o sea, puedes matar a quien sea, yo que puedes matar crawlers y todo eso, pero aquí... El problema es que te van llegando en bola, o sea, te van llegando de varios. Sí, te llegan en bola. Y por más tontería que tengas y te llegan muchos crawlers, por sí, vas a batallar. Simplemente, o sea, es complicado. Y también, obviamente, hacer lo que vieron que estaba haciendo ahí, que... ¡Ay, espera! Ayer cuando salió un caballero. Ir cambiando las armas más poderosas de la ronda. O sea, conforme vas subiendo de nivel, tienes que ir cambiando las armas poderosas. Vean, aquí, entre todos, nos lo matamos rapidísimo, pero... Realmente es eso, tener un poco de táctica. Aquí tenemos buen equipo, realmente todos están aquí adentro y todo. Y pues se pone pedo, o sea, si tienes buen equipo, la verdad es que sí se pone muy, muy pedo. Se pone intenso, no está tan fácil, no se siente tan recluta la inteligencia artificial. Está loco esto, la verdad es que sí está intenso. Y pues, jueguenlo con amigos, o sea, si lo van a jugar, jueguenlo con amigos, porque yo creo que solo va a haber muchas partidas que van a perder. Entonces, sí. ¡Ay! Ah, y llega un punto donde hasta los crawlers están difíciles de matar. O sea, duran bastante. No jodas, me voy a matar. Disponibles, ya tenemos de nivel 8. No mueran, No mueran. Miren, aquí todo eso lo que estamos bajando es como para echarte un kill, ¿no? Casi. Esas balas que utilicé son para nivel... ¡Hala! No jodas, ya me mataron. Bueno, aguanten ahí. Faltan poquitos, 88, 89, son 100 nada más. Vamos a cambiar. Oye, tenemos el DMR loco. Agárrate el DMR loco y el subfusil más loco también. Ahí está.
Vamos, 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 no jodas. Digo, ya faltan muy poquitos, pero... Mira, nos falta nada nueve. No jodas, no jodas, no jodas, pero de todos modos esto se puede complicar. No jodas, hay ya, naves, hay de todo. Ya, o sea, tenemos Banshee, ¿eh? Bueno, el compa ya sacó Banshee. ¿Ya sacó Banshee? Sí. El compa, ¿eh? Venga, 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 venga. Ahí está, ronda completada, pero de todos modos... ¡Ay! Ahí está. Buena, buena, buena. Esta es de las más difíciles, de verdad. Esta sí es de las más difíciles. O sea, vieron que inclusive aunque todo el mundo estaba allá adentro, al final nos estaban un poco ahí haciendo un poco de truquillos. A ver, la siguiente no recuerdo muy bien, creo que simplemente es matar. Sí, ¿no? Si no mal recuerdo, solamente es matar, tal cual. Voy a esperar para el vehículo, para el Gordon, sacar el Scorpion. ¿Vas a sacar el Scorpion de una vez? ¿No te convendrá? No, me voy a esperar. ¡Hola! Oh, espera. Necesitamos matar a 15 de estos, los Guardian Eternos. Que digan, los Guardian 15. No, los Caballeros Prometeos. Pues vean, o sea, le echas la granada tal cual. No. No le pasa nada, ¿eh? 15 Guardians. 15 Guardians Eternos. No, son 15 Caballeros Prometeos. Sí, imagínate, se va a decir carajo. Pero mira, o sea, el DMR es súper poderoso en Halo 5 y no le hace nada. Miren, yo estoy solo contra esta basura. Estoy aquí campeando y todo, dándole como los dioses del antiguo Olimpo y no le pasa ni un carajo. Siento que nadie me está ayudando, no sé dónde están. ¡Ya maté uno! Ya se va a morir. Acá ya casi se muere uno. No, no, este tipo está a punto de morir. Vamos a esperar a que se me recargue la vida. Está a punto de morir. Son 15 y obviamente lo tienes que hacer antes del tiempo. Entonces... Ahí está, llámate a otro. Lo raro vamos que aquí, nosotros en la ¿dónde, primera ¿dónde lo están? Pudimos hacer. Sí, lo pasamos como los dioses. Digo, traemos un equipo muy, muy loco, inclusive mejor que el de ahorita. Y el de ahorita, la verdad es que no me quejo, está bien, ¿eh? Vas a morir, dale. Ya. Venga. Chequen cuánto dura. ¿Ya vieron cuánto dura? No se murió. Dale, ya está a punto de morirse esta basura. Ya se murió, ya se le cayó sí, pero, la... Pero siento que vamos lento, ¿eh? Siento que vamos lento con estos reclutas. ¿Dónde carajos están? Está arriba ahí del mismo que estaba. ¡No jodas! Me respondió luego. Siento que vamos lento con estos reclutas. Venga. Llevamos 13.200 puntos. Hay un tipo que lleva cero. No sé si no se mueve o qué carajos está haciendo. Eso obviamente te jode. ¿Por qué? Creo que porque... está hablando. O sea, sí, ¿qué hablando? Es lo peor, que es lo, le están pegando, no sé. Eso sí te jode porque obviamente la dificultad de los compañeritos, de los Guardians, se pone un poco, digamos, multiplicado por 8 en ese sentido de que el número de jugadores va un poco ad hoc a la dificultad de cada uno. Entonces, como ven, aquí justamente lo que les decíamos de que los Guardians son muy, muy resistentes. Venga, tenemos que echarles montón porque si no, no vamos a lograr esta, ¿eh? Sí. Me quedan los faltos, ¿no? Y ya casi se muere. A ver... Ya casi se mueve. Venga. Mira, lo bueno es que estamos por zonas. ¿Ah? O sea, si hay uno ahí, le llegamos así todos. Sí, mira, aquí mira, como mira, este. Mira. Ese. ¿Ese tipo lo quiere asesinar o qué tiene? Yo también. Oye, pero ese ya duró un buen. Ese tipo ya duró un buen. ¿Sigue vivo? Mira cuánto duró esa porquería. Faltan cuatro. Acá. El chiste es estar en equipo, tres, o sea. Tres. Acá están. Ahí están las flechas. Denle, dispárenle. Venga, vamos. Yo digo que sí la hacemos, pero. Sí, la hacemos. Ya nada más faltan dos. Solamente que esas basuras están muy lejos. Pero sí la hacemos. Venga, sí, 2 minutos, sí la hacemos. Pero, ¿sabes? Me está preocupando un poco para el Warden, porque si aquí nos tardamos bastante, el Warden la verdad es que no nos va a dejar mucho tiempo, ¿eh? Salvo que se pongan las pilas estos reclutas. O sea, el objetivo de la última ronda es matar al Warden Eterno. Y ya, eso es tal cual. Los enemigos siguen saliendo. Entonces, para eso yo creo que vamos a sacar los Scorpions locos. Sí. Ay. Ya nada más faltó uno. Venga. Todo el mundo allá. Vamos. Ya quedó, ¿no? Este sí, ya. Pues sí, ya nada más es uno. Realmente no creo que no lo maten. Se dio una reclutez. Ya, listo. Venga. Ronda 4 completada y vamos a la ronda final. A ver. Ay, a ver. Vamos a ver. Vamos a poner el CMR. Ya sacaremos el vehículo. O espera, así vamos ya en la ronda 5, ¿no? Ya la siguiente. Sí, ahorita si sale,
si sale, mata al Guardian Eterno, ya sacamos luego los Scorpions, sí, sí. Locos, aquí está Snoopy Food, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo ha estado? Bien, 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 al 100, al 100. ¿Al 100? A ver, venga, vamos a esperar, ronda final, y vienen Prometeos, dice, vamos a sacarlo una vez, ¿no? Ok. Vehículo Scorpion legendario. Oh, tengo el Scorpion Hannibal. Legendario, sí, yo también. Venga, vamos a sacar esta cosa. Espero que no nos lo destruyan. Si me lo destruyen, te lo juro que voy a vender el control. Pero no, vamos, sacamos uno legendario, muchachos. Especial para el video, como los dioses del antiguo Olimpo. No sé manejar muy bien esta cosa porque soy medio nuevo. Tengo uno doradito. Pero, a ver, venga. Vamos, vamos. Ah, vamos. Miren, están matando a. Mira, ahí está. Hola, ¿esa cosa qué es? Elimina a todos los jefes Prometeos. Se sobrecalienta. Vean, o sea, ese es un simple. Ese recluta que le disparé es un simple. Dale, quítese. Guerrero, un soldado Prometeo. Y vieron cómo no se. Comper, no me voy a saldar, Vieron cómo casi no le bajé nada. Desde aquí sí le bajamos. Sí. O sea, extraño este tanque, ¿eh? Sí, le estamos bajando. Mira, ahí está. Está muerto uno. Ahí está, mira, hasta me dieron un logro, el rey de la montaña. ¿Qué es ese logro? Mataste un jefe legendario en zona de guerra. Entonces te lo cuentan como zona de guerra. Vienen Prometeos, vamos. Ahí está. Guardian Eterno, venga. Pero por dónde. ¡Hay dos Guardian Eternos! ¿Por dónde vamos a entrar, negro? Ah, tenemos que dar la vuelta, por atrás. Vamos. Ah, no, sí, ahí. Por atrás, ya. Sí, por acá. Vamos. Rápido. Está loco este el Hannibal. A ver, corre. Está loco este de Hannibal. Pero. Es pedo. Y aguas con esa cosa que luego te envía, la. La porquería esta negra. Sí sabes cuál, ¿no? Sí. El circulito negro del amor. Ese circulito es jodelón, a más no poder. Ahí viene, guarden eterno. Pero hay, son dos guarden eternos. Son 20 guarden eternos. Solamente que uno es como el más poderoso, eso no me acuerdo. En tu partida, según yo, nos salieron caballeros Prometeos o no sé, o sea, nos salió el. No. Dale para atrás, luego. No jodas, vámonos para atrás. Dale para Oye, atrás. ¿Y nuestros amigos qué hacen? Realmente no siento que estén haciendo mucho. No jodas. Ay. Para matar esa cosa, Dios. Hay que dispararle a este recluta, aunque me esté disparando a mí. Hay que darle, sí, tú dale. Mira, ya lo vamos a matar. Así. Sí, así, una. Mira, el guardia eterno, el de hasta allá es el loco. Sí, ese que está en rojo. Híjole. Ahí está. Venga, ahora el loco, ¿eh? Desde aquí, mira, sí tenemos buena puntería, sí, desde aquí. Sí. Aguas con eso. ¡Hay otro! Me espantó. Sí, hay otro de izquierda, pero. Pero hay que matar al. Hay que. El rojo es el importante, tal cual. Sí, pero es que no lo alcanzo a ver. No jodas. Mira, ya se ocultó. Se ocultó un poco. Y tenemos 2 minutos nada más. Ahí viene. Fuck. El de la derecha. Espalda, si puedes. Hay que matar ese, el de la derecha. El de la izquierda, según yo. Sí, pero el de la derecha que nos está jodiendo también. Yo digo que el de la izquierda es más importante, ¿no? Me puedo mover. Me van a matar. ¡Slayer! No jodas, no. Y no explotes porque si no vas a explotar a mí. No, quítate. Entonces me voy a dejar. ¡No! Y casi me matan. Ya me bajé. Me voy a bajar. Venga, sí podemos, sí podemos, sí podemos. Ya me morí. Sí podemos. Increíble. A ver. Dispara al de la derecha. El de la derecha ya está a punto de morir. O si no, también el de la izquierda. Quien sea, tú armas dispara. Poderosas. Sigue disparando. Sí lo matamos. Rocket. Venga. Listo. Reaparecer. Ok. No. Ya el guardián acá ya va a morir. Voy. Ya murió. Ahora el eterno de allá. Traigo Rocket. Ahí voy. Sí la hago. ¡Ah! Ya está echando sus cosas locas. Venga, a ver, me la juego. Porque ya falta muy poquito tiempo realmente. No. Venga, Snoopy. ¡No, aguas, le atiné! ¿No le atinaste o le atinaste? No, toma, no. O sea, no le atiné. O sea, no le atiné. Es no le atiné, o sea, no. Ya va a morir. Solamente es ese recurso que necesitamos. Dale, me van a matar. Dale, ya va a morir. Va a morir. Que 30 segundos. Va a morir.
derribo mítico, oh, Victoria, misma. Todas las rondas completadas, no jodan, está muy difícil, 30.000 puntos como los dioses, me dio un buen de puntos al final el Guardian Eterno, vieron cómo si nos salieron dos Guardian Eternos y o uno, tres, uno como sea, mítico, sí, una sí, cosa dos. Así, estuvo muy muy loca esta partida, muchachos tienen que dejar su like, como vieron Firefight no está fácil, pero vamos a ver qué tantos puntos nos dieron y demás, no está nada fácil, o sea, si se preguntan, ah, Firefight está fácil aquí en Halo 5 Guardians, no. No está nada fácil. Ay, espero que aparezcan los datos porque luego se queda así recuperando datos y no va a aparecer nada. Quién sabe. A ver, vamos a tirarnos para atrás para ver si carga. Ah, no, se quedó trabado, Snoopy. A ver, tírate para atrás, Snoopy. Snoopy. Ahí voy, yo estoy picando, pero dice recuperando datos. Está como trabado, ¿no? Digo, de todos modos, si empieza otra partida, pues no importa. Pero bueno, muchachos, vieron, hicimos 30.000 puntos, según yo. Quería ver las medallas, quería ver cuánto nos dieron. Encontramos un problema, no pudimos recuperar tus datos de sesión en estos momentos. Es tontería siempre de este juego, ¿eh? O sea, cuando... Ahí está. A ver, tírate para atrás. Dale para atrás. Y vamos a ver si dándole así como... No me deja ver lo de antes, aunque podemos ver un poco de cuántos puntos nos dieron, 9.900, nos dieron como 3.000 de suministros y quería ver pues cuánto habíamos hecho, pero bueno muchachos, llegamos al final de la partida, funcionó bastante tener esa porquería de ¿cómo se llama? De vehículo, que de hecho ya no lo tengo, ¿verdad? Eso es de ese que nada más puedes usar una vez. A ver, sí, armas, vehículos. El legendario solamente lo usamos una vez, el Hannibal, y ya se acabó. Qué recluté, sí. Está complicado, muchachos. Utilicen el Scorpion loco al final, porque si no, no lo van a hacer. O sea, bien, nosotros realmente teníamos un equipo 2-2. ¿Sí me viste brincando ahí? Lo hicimos. Sí, sí, como las dioses ahí llegaste. Apenitas si lo hicimos. Y vamos a ver, vamos a abrir uno de pack de por condecoración. Vamos a abrirlo. A mí ya tengo 12.101. Ya como que ya me cargó, no sé. Sí, todas armas novatas. 9000, y no sé. Pack oficial. A ver, por rango de Spartan 40. Tenemos Scorpions. Que estos a lo mejor ya no los voy a vender. Sí, los voy a utilizar para seguir jugando. Así que muchachos, vamos a estar transmitiendo más al ratillo, yo creo. Esto que es Firefight, vamos a estar invitando a suscriptores y demás, ya sea en mi canal de YouTube o en Twitch TV, también en el canal de YouTube de Snoopy o en su canal de Twitch. El canal de Snoopy de YouTube está aquí abajo en la descripción para que vayan y lo chequen. Y nada, algo último que comentar, Snoopy. La gente ya lo saben, yo soy SnoopyFoot y me despido. Bye.